está, señores, como lo anunciamos antes del corte. Aquí está el señor Paco Manzanares. Bienvenido, Paquito. Gracias, estamos aquí. Y que nos vienes a platicar de todo lo que sucedió allá en Puebla, en el Xonaca. En la Skate Plaza de Xonaca estuvimos el fin de semana pasado cubriendo ahí todas las incidencias de este Nacional 5 de mayo que se llevó a cabo ahí en un puntito al centro de Puebla. Y la verdad es que estuvo bastante bueno, muy buen nivel, muy buena respuesta del público, apoyo de los patrocinadores y diferentes instancias de gobierno también se involucraron en el evento. Y entonces todo esto sumó para llevarnos una grata experiencia de este ya tradicional 5 de mayo en Puebla. Oye, que además, no sé si es mi imaginación o ya cada vez se ve más nivel, no solo de los que ya conocemos, sino de toda la demás banda. Sí, me llamó mucho la atención en este torneo que ya no se vio, digamos que el... no se vio tanto, bueno, el nivel es muy alto, pero no, digamos que no hubo gran despegue entre los riders, ya fue muy parejo y ya la competencia fue por más consistencia, fíjate. Y trucos que antes eran considerados de alto nivel, ahorita ya son más estándar. Bien, entonces. Ya se está viendo ese crecimiento, la verdad una felicitación ahí a todos los patinadores que dieron su mejor esfuerzo, hubo grandes sorpresas también, como el primer lugar ahí que lo vamos a mencionar en un momento más, que es nuevo rider en la escena y que ya está incursionando ahí para llevarse lo suyo en los próximos eventos. Y que eso es lo que me gusta, que año con año se vea progresión, porque eso es lo que interesa, ¿no? Que al haber más skateparks, al haber más patrocinadores, al haber más medios de difusión, esto es lo que se genera, ¿no? Que se profesionalice, que haya mejores skateparks, más skaters, eso está súper chido. Efectivamente, y también que este Nacional, mi querido Yavidán, es que tomó en cuenta lo que es la categoría de street, que estamos viendo en pantalla, y también la categoría de bowl, que es algo que no muchos torneos están tomando en cuenta, y es una parte importante porque el mundo está desarrollándose y se está orientando hacia la categoría de bowl, ¿no? Y se está cubriendo. Quiero agradecer ahí a las tomas, tuvimos 4 cámaras cubriendo el evento para ustedes en Adrenalina Extreme, gracias a Reo Skate Shop, gracias a Víctor Cámara, Ari de Alba y pues la mía, ahí estuvimos cubriendo. Y pues la mía. La mía. Mi cámara, pues estuvimos grabando y cubriendo y eso estuvo increíble, pues estamos viendo tomas de todos los ángulos prácticamente. Pues ahí estamos viendo estas imágenes que gracias de verdad por traer a las pantallas de Adrenalina Extreme. Paco Manzanares siempre nos trae lo mejor del skate. Y este 5 de mayo, recordemos que para Puebla es un día importante. O sea, en todo el país lo festejamos, pero no, para Puebla es la sede y es la fiesta de su ciudad. Exacto. Solo hay 2 lugares en el mundo que celebran el mismo nivel. ¿Estados Unidos? Estados Unidos. Ah, no, Estados Unidos, o sea, es el 5 de mayo. 5 de mayo y vamos a chupar. Qué fuerte que hasta los blancos se ponen a beber por decir qué padre ganaron los mexicanos. Lo que no saben es que ganamos esta guerra matando blancos como ellos. Pero no ganamos esa guerra, solo esa batalla. Ganamos la batalla de un día, porque el día siguiente llegaron más franceses y ahora sí nos rompieron el queso. Y me gusta cómo lo dices, blancos, ¿no? Nice. The white people. Creo que ya está ahí una ley para esa clase de comentarios. ¿Se llama racista? Sí. Topas. Ok, bueno. Pues oye, ahí. Y bueno, ¿quién va a ser la figura este año? ¿Quién se está perfilando? Pues fíjate que Nelson mantiene su supremacía. ¿Sí? Ay, sí, Nelson, pero ya viene pisando los talones. Pasa que esta vez estuvo 2 meses fuera de combate porque estaba lastimado del pulgar, de su pulgar derecho, entonces estuvo dos meses fuera. Y para este Nacional, pues logra el segundo lugar, siendo su primer competencia después de esa lesión. Y en primer lugar queda Eric Ramírez, que se le vio bastante consistente. La toma, camarón. Ay, esa es mi patineta. Ya nos te echaron con tu patineta. Quitamos la tabla de Yavidán porque pues está una Penny niña. Como que no es muy acorde a la... Y aparte es como muy niña y así. Eres de nena. Entonces, o sea, esa si te digo que es mía, me la crees, pero te digo es de Yavidán y dices, ¿what? ¿No? ¿What? Está hipster. Bueno, Eric Ramírez, les decía, viene bien fuerte, viene empujando fuerte y creo que va a dar grandes sorpresas. No hemos visto a Mario Sáenz, fíjate que tiene rato que no lo hemos visto competir. ¿Dónde anda muy metido? ¿Dónde anda? Grabando, presentando sus videos. Bueno, que también es parte importante. Sí, está haciendo. Es parte importante. La otra parte que le ayuda, digamos, a mantener en orden su negocio, pues la está haciendo. Entonces, bueno, ahí tenemos al segundo lugar, que fue el señor Nelson Garza, con algunos de los trucos que bajó, ahí patinando y paseando a su niña. Que le mandamos un saludo a su familia, a su esposa. Y a su bebé, que ayer operaron a la hija de Nelson. Entonces salió todo bien. Hay una corrección en sus manitas. Ah, okay. Pero está bien y está contento Nelson. Bien motivado para regresar a la escena
y darle con todo, ¿no? No, y además agradecer a todos los que pues, diarios salen, ¿no? A sudarla, a patinar, a entrenar. Exacto. Para que se vea esto, ¿no? O sea, para que cada el torneo que haya se disfrute y que se vea más constante el crecimiento de todos. Sí, fíjate que he tenido oportunidad de compartir con algunos riders del nivel de Nelson, de Freddy, de Jesús, que me permiten ver cómo ellos viven el skate. Cómo para ellos es levantarse, desayunar y a dónde vamos a ir, a qué spot vamos a grabar y dónde vamos a practicar. Así se la viven estos riders y eso obviamente los ha llevado a tener el nivel que tienen, ¿no? Y de todos los riders que tuvimos en esta competencia, viven el skate de la misma forma. Oye, que además el Skate Plaza de Xonaca, ¿no? No, ¿para quién? Una felicitación ahí, mi querido Yavidán. Es importante decir que esta Skate Plaza fue promovida por patinadores. Y el gobierno de Puebla en su momento dijo, órale, vamos a invertirle. Y crearon donde era una plaza común, que inclusive tenía problemas ahí de limpieza y demás. Fíjate que limpiaron, desarrollaron el skate park, el Burpe, que es el director ahí de comunidad de skate de Puebla. Diseñó el skate park, la skate plaza y fue un sueño, es un sueño este lugar. Yo les recomiendo a toda la gente que nos está viendo que si andan por Puebla y quieren patinar un buen lugar, ahí está la Skate Plaza de Puebla. No es tan fácil, digamos que tiene cosas para todos los niveles, pero sí está el tamaño de ese balandal. Sí, no, bueno. O sea, pero tiene lugares que sí le puedes dar. Así es. Antes de este rider vimos a lo que fue el tercer lugar, que es Trigo Cano, y estamos viendo en este momento a Eric Ramírez, que es el primer lugar. Y según comenta el juez, que fue Carlos Honora el Chapu, que hubo una diferencia mínima entre el primero y segundo lugar, que fue de 2 puntos. Prácticamente patinaron muy al parejo, ¿no? Ahí estamos viendo un backside lip slide de Eric Ramírez. Ese truco era, hace unos años era súper avanzado, ahorita ya es estándar. Ya es estándar, ¿no? Entonces, increíble la experiencia ahí con la gente de Puebla. Muchos fans, mucha gente ahí apoyando, muchos chavitos, familias ahí se reunieron en la Skate Plaza. Y es como un día en el parque. Para ellos es normal ver... El día de paseo. Ver gente patinando, ¿no? Exactamente. Ahí está. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Esto que pues acaba de pasar y vimos caras nuevas, caras viejas. Los resultados del Street Nacional del 5 de mayo. Primer lugar, Eric Ramírez. Segundo lugar, Nelson Garza. En tercer lugar, Trigo Cano. Trigo Cano, ahí. On the 5 de mayo. Oye, y además recibieron unos platos de talavera como premio. Está cool. Oye, y en la onda bowlera, que lo decías, no siempre se ve bowl, a veces veíamos el cereal de subsuelo y demás. Sí, las figuras del bowl estuvieron un poco ausentes, ¿no? No vimos a Emilio, no vimos a Max Barrera. Así es, no fueron tantos riders de bowl, a pesar de que había buen premio, pero sí hubo buenos riders. Por ejemplo, ahí tenemos a Cristian Huerta, que fue el ganador de bowl, y que es un muy representativo rider del todoterrenismo, ¿no? Y que lo vimos en drenaje, ¿no? Hace poco, rifado, la verdad, uno de los más rifados. Exactamente, pero también eso dio oportunidad a nuevas figuras y a nuevos riders, y a riders que, curiosamente, antaños también que están regresando al bowl, que tuvieron oportunidad de darle ahí. Yo tuve ahí mi primera patinada después de 4 meses de lesiones. Y fíjate que en tercer lugar hubo una sorpresa, que es un favorito de Adrenalina Extreme. A ver. Adivinen quién. ¿Quién? Señor Luca. No, Luca. Bien por Luca. Super bowlero, la verdad es que está heredando una escuela el señor Luca. Y además ya le anda rockstareando en la buena onda. Ya pide aplausos y se comunica con el público y demás. No, me pareció bastante buena su actitud. Y yo creo que eso es lo que queremos transmitir, ¿no? Al menos en Adrenalina Extreme, que todos los chavitos que se acerquen, los papás, estar conscientes que sí es un deporte de riesgo, que te puedes caer, pero que los puedes ver después así, ¿no? Verlos progresar, verlos crecer, hacer trucos más difíciles, ganarles a chavos más grandes. Esa es la idea de todo. Dice el productor que ¿por qué no lo firmamos? O sea, tenemos 3 años siguiéndolo y no lo firmamos. Ya, que sea Rider Adrenalina, Luca. No, ya es Rider Adrenalina. Ya es Rider, mira ese transfer. Recordemos que nosotros lo conocimos muy chavito y a través de los años yo creo que ya lo han de parar y decir, no. Tú eres el que salió en Adrenalina. Sí, ya es rockstar. Para cuando hagamos nuestro Skate Generation. Ya, Luca va a estar ahí representando. Luca va a ser el primer representante. La verdad es que no tardan en caerle las marcas. Las ofertas. Pues ya, ¿no? Tiene marca, ya, o sea, ya marcas. Está con Vans. Dicen que a los 10 años, a los 10 años de Adrenalina, Arlene se casó con Luca. ¡Óyeme!
Pues eres bueno, bien cougar, eres bien cougar. Pues estoy... sí, pero Luca está muy chavito. ¿Te gustan los niños? Sí, pero no Luca. Ok, mientras de se pelean. 18 a 23. Mientras se pelean. Mientras se pelean, ahí está mi primera ronda. Tuve chance de meterme y no pasé, pero patiné. Pero bien, ¿eh? Pero ya, te divertiste. Me divertí, además sí bajé los trucos que quería. Y pues regresando de varias lesiones, pues es un orgullo, la verdad, mostrarles aquí este material. Como te digo, costó trabajo. Y además en el no hubo calentamiento para mí porque estuve grabando todo lo que fue el street. La competencia después siguió lo de bowl. Y ya no llegué así de, ya empezó. Bueno, pues así frío me metí. Entonces, ya no podías con palma ahí, mira nada más. Decía, oh, ya no puedo, ya sin los calentar, años pesan. Sin calentar, pues nada mal, ¿no? Digo, ahí... No, pero lo bueno es que te divertiste, que es lo importante, ¿no? Sí, y digo, ya refrendo mi compromiso de competir en siguientes oportunidades y representar a mi gente aquí en Adrenalina Extreme, no importa que me buleen. No te estamos buleando. Ah, ok. Oye, pero no importa que me ayuden. La verdad es que sí da gusto ver a tanta gente reunida, pues disfrutando el espectáculo. Dos, pues, ver a tantos riders, verlos evolucionar y ver que se junten tanto el street como el bowl y darle con todo un día increíble seguramente. La verdad es que estuvo muy bueno. Hubo las dos competencias el sábado y el domingo, un buen ambiente, gran respuesta de la gente, muchos aplausos, muchos reconocimientos a todos los atletas. Todo mundo se sacaba fotos ahí con todos. Ahí todo, Luca obviamente, era el rey, y ahí estamos hasta viendo el salchicha y demás. Cómo se posicionó en el tercer lugar del bowl en el nacional del 5 de mayo. Cholo de Puebla y Cristian Huerta en primer lugar. Así es, se lleva 10 mil pesotes a su casa el señor Cristian Huerta y pues que nuevamente me invite, ¿no? Un reconocimiento ahí a Copapué, al Burpe y a las autoridades que estuvieron ahí apoyando Puebla. Y pues esperemos el próximo año estar ahí también cubriendo para ustedes en Adrenalina Extreme. ¿Qué se nos viene para el skate próximamente? Vamos a estar el 17 y 18 de mayo, dentro de 10 días más o menos, en Huatulco. Va a haber un torneo nacional, wow, en Huatulco. Vamos a estar por allá. Nos y es invitaron. Increíble, Huatulco me sí. encanta, es de los lugares que más bonitos del país. Bahía de Chagüe o Chacagua, algo así. No, Chacagua está... Chagüe. Chagüe es del lado de Huatulco, Chacagua es del lado Chagüe, de Huatulco. Chagüe, ahí va a ser un torneo. Si no la haces como conductora, la puedes hacer como guía de turista. Guía de turista. Sí, sí se la sabe. Oye, Paco, porque además nos trajiste una nueva sección en Slow, ¿no? Para apreciar los trucos así y acercar a toda la gente que... Así es, me permití ahí mismo en el Nacional, y esto quiero hacer una invitación a riders que nos vean por ahí, que saquen sus mejores trucos raros, combinaciones que no se vean comúnmente, para que las grabemos a 240 cuadros por segundo, y esto lo estamos llamando la toma drip, que es como un super slow. Ahí está. Ahí vamos a analizar. Ahí se está, los vamos a traer. Viendo. Ahí el... Wow. Este es el güero que hace de switch ahí esa forma de late show, late flip, algo así. Hay trucos que la verdad ni ellos saben cómo se llaman. No, él es el güero, es este Alfredo Salcido, el güero de Guadalajara. Que también lo vimos, ¿no? En drenaje, por ahí andaba. Andaba en drenaje también. No se metió a patinar en el bowl esta vez, pero ahí lo tienen. No, y el güero de Guadalajara. Y para todos ellos, la convocatoria, ¿no? Para que suban sus videos, para que nos los manden a Rescate Adrenalina Extreme. Porque además yo creo que también es una muy buena base para todos los que quieren aprender a hacer nuevos trucos. Porque verlos en esa velocidad, sabes cómo rasparle, en dónde picarle. Así es, ahí vamos a tener del Maima. Tenemos un switch big spin. Wow. Frontside. Flip. Bueno, aparte se puede ver ahora sí qué tan complicados son los trucos, ¿no? Son muchos cuadros. Porque ahí, cuando lo vemos rápido, y si sabes, se ve cool, pero verlo aquí, ver cómo levanta la puerta, o sea, levanta, hace que gire la tabla. Digamos la técnica, ¿no? Lo que necesitas para lograr el truco. Así es. Y vamos a estar haciendo una librería de estos trucos para ahí se los presentando. Y que también vean un poquito de la creatividad que tiene cada rider. Muchos de estos trucos son como representativos de cada uno de ellos y es mostrárselos y pues, más allá del truco de competencia que es más común o de los trucos difíciles, pero que siguen siendo parte de lo que todo el mundo vemos todo el tiempo, ¿no? Parece que por ahí había un triple flip o grabamos de repente un triple flip del Pulga Párraga. Ya, el que quiso bajar en nuestro... Ahí está, míralo. Best trick. Chécate, tres flips, tres giros de tabla. Ahí hace el... Ahí va, uno, dos, tres. ¡Bárbaro! ¡Wow, bárbaro! Tres, el Pulga, ahí otro rider favorito de Adrenalina. Que me da gusto que ya los empieza a caer sólidos, ya se le ve confianza en la rodilla. Pues la verdad lo vimos muy consistente en la competencia, tuvo muy buenos trucos. Yo pensaba que se iba al podio, pero sí le,
sí le costó trabajo. En algunos trucos no los alcanzó a bajar muy bien. Pero yo creo que va a estar en el podio próximamente también Omar Párraga, el Pulga. Y con ese triple flip, y tenemos esto, esto es todo por la parte de skate. Seguiremos amor estando. Al skateboarding, estamos cubriendo ¿cómo, mucho, ¿cómo es apoyando. El hashtag del, de la sección? Este, toma drift. Toma drift. Ahí toma drift. Esa es la toma drift. 240 cuadros por segundo los vamos a traer. Se va a ver súper suave así. Y vamos a meterle más detalle, ¿sabes? Y también trick tips. Vamos espero que también haya un bazooka, dice, en Tomadrift. Ay, qué, sí. Qué fuerte. Bueno, estaré muchísimas bien, gracias. Bueno. Muchísimas gracias, Paco. Nosotros nos vamos a un corte, pero regresamos con uno de los grandes rockstars del Red Bull Air Race en exclusiva aquí en Adrenaline Extreme. Si quieren conocer un poco más de quién es y qué significa el nombre de Kirby Chamblings en la acrobacia aérea, quédense, regresamos con más aquí en Adrenaline Extreme.